Otra de las plataformas con mayor uso y que más número de usuarios tiene es Twitter. Este es un servicio de microblogging basado en mensajes de texto, de un máximo de 280 caracteres, que hasta hace muy poco el límite eran 140, y se denominan tweets. Estos mensajes o tweets pueden ir acompañados de información multimedia adicional, vídeos o imágenes. Es una plataforma basada en la inmediatez y especialmente útil tanto como fuente de información como herramienta para dar visibilidad a nuestra actividad en la red. Ya sea compartiendo lo que encontramos o generando nuestros propios contenidos y dando difusión a los creados en otros espacios, por ejemplo en nuestra página web o blog. Conseguir el cheque azul se puede convertir en una auténtica aventura y el proceso de obtención ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Actualmente no se puede solicitar y hay que esperar a que te reconozcan. Los hashtags son una herramienta especialmente útil a la hora de buscar visibilidad y dejar huella, pues a través de ellos nos podrán descubrir, pudiendo compartir y mostrar nuestros trabajos, ideas, etc., con otras personas interesadas. Aquellos hashtags más utilizados durante un periodo de tiempo y en una ubicación concreta se denominan Trending Topic, TT resumido. Si escribimos algo haciendo uso de ese hashtag, nos aseguraremos muchas visitas a nuestro tweet. En Twitter no todo consiste en escribir tweets. Uno de los mayores valores que ofrece esta red es la posibilidad de compartir lo que otros escriben a través de los retweets, para que nuestros seguidores puedan descubrir nuevas publicaciones y otros puedan descubrirnos a nosotros también. Twitter nos permite interactuar indicando que nos gusta un tweet, contestar o mencionar cuentas. De esta manera podremos darnos a conocer con nuevas personas, ayudar a otros también con nuestras respuestas o simplemente pedir ayuda. Otra opción que nos ofrece para superar estas limitaciones de los 280 caracteres y poder escribir ideas más desarrolladas son los hilos. Al empezar a escribir un tweet, se nos activa la posibilidad de añadir más tweets. Estos, aunque aparecerán publicados uno a uno, se podrán recuperar en una única URL, un único enlace, y estarán asociados al mismo hilo. Una vez publicado un hilo, podremos añadir en cualquier momento más tweets asociados a este. Iremos así dejando huella y construyendo nuestra identidad digital. También permite el uso de vídeo asociado a los tweets, con un máximo de 2 minutos y 20 segundos, además del propio texto. Es importante escribir este texto junto al vídeo para que este complete el contenido y se sepa de qué tratará el vídeo, y de esta manera se posicionará mejor en la red y además comunicaremos más correctamente de qué trata. Si queremos utilizar vídeos más largos o en directo, podremos retransmitir a través de Twitter e interactuar en ese mismo instante con cualquier usuario. Estas retransmisiones, además, podrán quedar almacenadas si lo deseamos. Para finalizar este vídeo, no olvides que puedes fijar cualquiera de tus tweets en la línea de tiempo de tu perfil, de tal manera que cualquier persona que entre a ver tus publicaciones verá dicho tweet. Aprovecha estas opciones que te hemos mostrado para ese tweet destacado y que así llame la atención. Puedes tener un vídeo de presentación o un hilo de resumen con tus mejores contenidos. Yeah.